Buenos días, amigos de Pesca Metal. Bueno, acá estamos, domingo 13 de octubre, acá en Oliden. Y si digo Oliden, decimos Longcasting. Acá, Longcasting entre amigos, Longcasting de... para practicar, para tirar. Tampoco es que es súper profesional, pero bueno, tenemos cañas buenas, ¿eh? Cañas buenas como José, Pablito. Murci está debutando con una buena caña, una tuna... una Rod Grand Prix, así que bueno, nada. Y acá estamos, en la casa de José. Voy a salir marcha atrás y vamos rumbo al campo. Rey querido, te mando un fuerte abrazo, como siempre. Ahí ayer fuimos un ratito al río, le mandamos un saludo grande a Juan Green. Y también le mandamos un saludo grande a Alberto Esperanza, que lo vi hoy en la mañana. Después van a ver el videito al final. Van a ver la sorpresa que nos dejó el querido Alberto. Así que, Alberto, un millón de gracias, ¿sí? Así que nada, bueno, ahí vamos moviendo. La paz de Oliden, ¿eh? La paz de Oliden. Falta Gandalf y el amigo Cristian, después ya estamos todos. Esto sería fecha 4, le vamos a poner en la continuación. Lo que pasa es que por el frío, el invierno, el mal clima, fuimos dejando, pero bueno, hoy volvemos con el cordero. Así que a disfrutar el domingo acá en Oliden, espero disfruten los lances. Y también vamos a hacer una prueba que, bueno, se la vamos a contar mientras vamos haciendo los tiros, ¿sí? Gente, rey querido, y a todos, los invitamos a que den like, se suscriban y seguimos con más Pesca Metal. Amigos de Pesca Metal, 12:30 en el campo de Oliden. Estamos solos, no hay nadie. Opa, moscón ahí. Ahí. Bárbaro. Si hay una mosca, está Wilson. Chicho, que ahora podemos hablar. ¡Oh! Bueno, vengo por acá, miren el cañero que hay, cañero de primeras cañas. Y acá está por primera vez debutando el amigo Murci. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo estás, Murci? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿contento? Sí. Bueno, felicitaciones, loco. Gracias. La verdad, está debutando. Probando chiche nuevo. Chiche nuevo. Una tuna Rod Grand Prix, ¿no? Sí, exactamente. Impresionante. Y este es un tica. Un tica. 8.000, 9.000. Muy bien. Chiche bueno, nuevo. Vamos por los metros, ¿eh? Gracias, Murci. ¿Saludo a alguien? Al indio. Ahí está. Rey querido, ¿cómo no? Ahí está. La próxima acá. Oh, tiró ayer con la caña mía, me la hizo sonar casi. Bien. Así que bueno, vengo por acá. Marce, querido, tanto tiempo. Hola, concursero, ahí, Claro Meco. ¿Cómo anda, Marce? ¿Bien? Bien. ¿Aprobó un rato? Bueno. Que yo vengo a disfrutar más. Está bien. Y después el cordero. Qué lindo. Después el corderito. No, y qué lindo está esto. Qué lindo está el día. Muy bien armadito. Bueno, muy bien. Gracias, Marce. Allá está el tipo. No empezamos todavía, pero está armando. Está acomodando, está haciendo firulete. Está con la camiseta de mar, mire. ¿Puedo, doctor, molestarlo un segundo? Con la discreta está. Pero bueno, tiene la gorra de Pesca Metal, la tiene todavía. No digas nada, pero me regaló la remera y cambió el logo. Que ¿viste? Y son las remeras de segunda línea. La mejor remera que la vas a encontrar en el canal de Mar Pesca. Que ahora es una M. ¿Sigue siendo el canal de Mar Pesca? No, el canal de Mar. Es una M, eso. Pero estas las tienen lo importante nomás, boludo. Son ediciones limitadas. De la vieja escuela, entonces. Hablando del canal de Mar. La historia. Pasen por el canal de Mar que voy a poner acá, una M. Muy linda. Que ya la vamos a ver en la nave espacial. Un cariño grande a toda la gente de Pesca Metal. Bueno, muchas gracias, Marc. Y al indio vamos a mandar un beso grande. El indio es el hermano indio. Bien. Un beso gigante al indio. Conténtame, porque quiero saber. Sí. ¿Cómo anduvo la nave espacial viniendo de allá para acá? Míralo, ahí está. El primero, de aquel lado. Punteando. ¿Cómo una anduvo? Nave, bien. Una nave espacial. Es impresionante. Qué bueno. ¿Cómo me haces reír vos? Voy porque me gana, que me voy yo nomás, ¿no? Claro, no, me haces reír. Aparte, viste que tiene pintura que no es Patrick. No. Mirá, guarda que después hay. Es una pintura buenísima. Sí, ¿verdad? Patrick no. No, Patrick no. Pintura de Freezer, dice. Qué hijo de puta. Bueno, ya pasaron, ¿eh? Ahí veo. Refractario, ahí. El chiquitito, el concursero. Saludos para todos. ¿Cómo anda? Quiero decir algo. ¿Sabes qué va a ser? Estalón, el mini Estalón, el mini Cobretti. Ahora, déjame hablar, Chucky, porque si me hacía reportaje a mí, hablaba vos que al pedo. Culebretti, vamos a decirle. Quiero preguntarle a todo el grupo de Pesca Metal, Chucky, ¿se estará comiendo que se dejó el pelito largo atrás de la gorrita? ¡Epa! ¡Qué feo! Esto no podemos poner igual. Aparte, ¿sabés qué edito yo, boludo? Así, ¡pero lo tenés que poner! ¡Si no te hizo un chiste de eso!
Vengo por acá. ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó? ¿Ya te están bordeando? Sinvergüenza, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo gracias bueno, por avisarme. Yo haciéndome manija, pero bueno. ¿Todo bien, Rotellón? Bien, por suerte. ¿Qué pasa? Primera chamba. Primera chamba. Probando. Me gustó. Bueno, con todo. A superarse, a superar su propia marca. Mi uno mismo. Enemigo. Tengo anotado y lo que hiciste, así que. 195. Así si hago 196, estoy hecho. Bueno. Excelente, Paulín. Mandando saludos a Dayana. A Dayana y a toda la familia. Ahí está. ¿Eh? Y al Rey. Y al Rey, vamos, hermano. Ya pronto acá. Ya estamos, ¿eh? Dale, seguimos. Pues Rotello está cargando chicote por el chambero. Chicho, el tractorista. Vamos, papá, ¿cuánto tiempo? Tranquilo, lo podemos con paciencia. Busque la distancia, tire tranquilo. De a poco, no se hagan locos. No, ya rompió de un día. No hay más. Están avisados que no hay más. Un gusto, Chicho, nuevamente acá. Dale, todo éxito. Vamos. Saludo a la patrona. ¿Cómo se llama? Carmen. A Carmen, un saludito. Vamos, Chicho. Saludo para el indio también. Y para el indio, vamos. Bueno, fiscal, si tenemos líder, tenemos fiscal. ¿Cómo andas, Ganda, querido? Bien. Ya está apurando, dice, vamos, sí, algo, hay haciendo, que salir. ¿Qué le pasa? El cordero se va a hacer, quédese tranquilo. Sí, bueno, capaz que vamos a terminar para la hora de comer. Y bueno, ¿todo bien, Ale? Sí, está bárbaro. Bueno, bien, todo bien. Fórmula 1 el fin de semana que viene. Sí, ya empezaron hablar. Ah, ya empezaron a hablar, boludez. No, pero ahora todo el mundo habla Fórmula 1 y los que hablamos Fórmula 1 eran vos, yo y Mar. Dale. Saludo a la abuela Moni. Ahí está, beso. Vamos. Sigo por acá. Bueno, Mursi ya está. ¿Cómo habla Mursi? Perdón. El dronero, el capitán de dron. Perdón, tengo la sí, vista. Sí. Ahí está. Wilson, querido. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Preparando el mate lanzador? El lanzador. Bueno, el mate llamador, el mate lanzador. Bueno, vamos a... ¿Mate amargo? Vamos a probar. Sí. Hoy, después de tanto tiempo. Sacarte la duda. Sí. Duda existencial. ¿Cuánto tiro? ¿Vos también? Pero guarda, me sorprendí con un tirito. Claro, pero el tiro... Guarda, tengo que agregarle... Yo, por lo que veo siempre en el campo, me hace duda también, es gradual, ¿eh? Primer tiro sale bien, segundo mucho mejor. Tercero, chamba. Tercero, no, chamba no. Empieza a caer. Empieza a caer la distancia por el cansancio también. Claro. Porque vamos a buscar el plomo, volvemos los brazos. Pero bueno, y si no tiras todo afuera así, como... Como decía. Claro, ahí no pasa nada. Bueno. Gente, Rey querido, mira quién está, mira qué remera que tienen los chavales. Va, impresionante. Team, Pará, y el fiscal también, ¿eh? El fiscal también, ¿eh? Hay equipo. Mismo equipo. Mismo equipo, vea qué bien. Equipo. Fiscal. Y tenemos una para los 10K, una igual. Sí, ahí está. Se sortea eso, cuello y gorra. Miren qué linda remera, remera de pejerrey. Claro, tenemos una intacta. Esta fue la primera. Esa fue la primera, que es verdad. Porque Ganda tiene el logo que dice Pesca Metal al revés. Y dice Ganda el todo, Mira, todo. Bien. Esta fue la primera. Pero salió con el logo La Pesca Metal abajo. Porque iba ahí el nombre. Pero bueno, espectacular, seguimos. Bueno, ahí viene Mark Reich, así ya lo tiene él. Mark, esto es para vos. Para. No, adentro están las cazuelas. Sí, papá, me gané la cazuela. Cazuelita para poner, para el maní, para. Si mira, no, después papá. Te hacemos un cenicero, para cenicero no lo sé. No, lo voy a usar para la aceituna, para aceituna, todo. Aceituna, para el. No, ya cuando la vi dije, son mías. ¿Cómo se llama? Con la suerte que me la gané. Esa, ahí está. Mira. Lindas, ¿eh? Tan buenas. No, gracias a vos, por gracias todo. Gracias a la familia Pesca Metal, porque ya somos una familia. Bien. Y ahí tenés otra vez para el amigo Harry C. Sí, pero la bordó. ¿El envío te tiene que ganar 50 veces más? Nah, pero vamos guardando. Sí. Ahí, llaverito, calco. El otro día le mandé todo. Sí, le mandé todo. Estaba contentísimo. Sí, me mandó la foto. Es más, tenía la remera, todo, que se había ganado en la feria. Claro. Mirá. Ahí está, Harry. Mirá. Para vos, amigo. La bordó. Para no saco, porque después la tengo. No, porque después tenés. Pero saca todo. Está todo ahí, Harry. Los chicos de metal no fallan nunca. Harry, querido, abrazo. Ya un día lo vamos a tener acá. Sí, ya estoy hablando comiéndole. Llaverito, calco, va todo. Todo. Pero bueno. O vamos y todo para allá, pescar Mar del Plata. Le compramos todo. Así que nada. Y vamos a comer. Nos gusta la energía, no gastamos nada. Cuatro vamos. Ahí está. Bueno. Harry, comprar el churrasco que vamos cuatro. Yo me voy a poner el casco de astronauta, porque si no. Esa, vamos, seguimos. Chao. We'll be right back.
Bueno, gente, después del tirazo de José, el tiro de José, viene Mar, después de tanto tiempo. Más de un año, ¿no? Más de un año. Pará. Entre el rotura del brazo, toda esa cosa. Olvídate. El correcamino le pusimos. Por algo le pusimos el correcamino. Ojo, si tocas la madera, no va. Voy a tocar de no caminar. Tratá de no tocar la madera. No, voy a tratar de no caminarlo. Voy a tocar la madera. Y va, anda más atrás. Sí, sí, abrió pick-up. Vamos, Mark. Ahí pasa todo. Vamos, Mar, vamos. Esa. Bueno, vamos, Rotellón, va Pablín. Claro. Si esto se está poniendo competitivo, señor. Se está picando. ¿La ves la bandera? Mete el dedo en la boca y fíjate el viento. Al caballo negro, Pablín. No, no tires al caballo negro. No tires al caballo negro. ¿Quién sigue después de andar? De Pablo. Murci. ¡Opa! Con la que vos quieras. No toque. ¿Por qué no le decís algo? ¡Charco! No sé qué está haciendo, pero bueno. Claro, después sigue tirando, Murci. ¿Ajustaste bien la de arriba, todo? ¡Guarda que zurdo! ¡Guarda que zurdo y... ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Miguel! ¡Vamos, Murci! ¡Ahí va Murci! ¡Allá! ¡Bien! Ahí va el campeón, ¿no? Sí, mirá cómo están todos mirando. Están todos ese. Están viendo. Toda la expectativa están. ¡Epa! Ahí. ¡Qué pacha! No, miren esto. Miren esto, por favor. A ver. Por favor. Mirá vos, ¿cómo está? Tenés que poner, ¿cómo está cambiando la técnica el tipo? La tiene re clara. ¿Eh? Qué grande. Muy bien. ¿Derechito fue? ¿Está dónde va? Acá. Y yo lo quería correrlas todas por un lado para ponerlas todas del otro, las que ya tiraron, pero bueno. Las mezclaron todas. Bueno. Gracias, Gandal. Ni nada. ¿Viste cómo va esto? Una belleza. ¿Quién sigue? Tingui. Ahora te pibe que me tapás la cámara. ¿Qué? Me tapás el lente. Bueno, ahí va el amigo Chicho. Gran rompedor de caña, Chicho. Vamos, Chicho, de Catanzar. Bien, Chicho. Vamos. No cerré, esperá que vaya. Wilson, de Buda Absoluto, igual que Murci. Vamos. Si saca nylon amarillo, ya está en rango. Qué presión ya le ponemos. Bueno, viene Wilson. Bien, Wilson, ¿eh? Ahí se vio el pique. Bien, ¿eh? ¿No salió el amarillo? No, ahí. Ahí, ¿eh? Faltó un poquito en el próximo. Porque si casi se sale hoy. Bueno, guarda. ¿Abriste el pica todo? ¡Vale, enano! ¡Vamos! El amigo Cristian, qué jugador. ¿Marce viene? Vamos, Marce, tranqui. ¿Marce el último es, dale? ¿Qué hacen? ¿El rotativo también? No, después. Por ahora no. Tiene un problema con la herramienta para tirar, tiene el problema. Ahí va, Marce. Tranqui. Bien ahí, Marce, ¿eh?
Impresionante. Bueno, gente, hacemos la medición y seguimos en la segunda ronda. Y después rotativo. Vamos. Amigo, pesca metal, sesión rotativo, que son poquitos rotativos. José, Pablito y Wilson. Black Tip, ABU 5500, plomo de 100 gramos. Vamos, José. Vamos. Vamos. ¡Esa! ¡Papá, va! Bueno, rotation, como le decimos en el chat. Pablito. Mirá, Rey. Mirá, Rey, ¿eh? Para vos. ¡Uhú! Esa me gustó, papá. Vamos. Se viene Wilson. El capitán. Vamos, Wilson. Escapadito. Bueno, Wilson. Tranquilo. Va plomo. Gina, salí de ahí. Vamos. No se asuste, no se asuste. Bien, Pablito. Bueno, seguimos. Se viene el pueblo frontal, la segunda. ¡Esa! Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, rotation, ¿eh? Me gustó. Tiempo, tiempo, vamos, opa. Falta Wilson, que aterriza la nave espacial y. Dame, te filmo yo, Wilson, a ver cosa donde lo manda el dron. Que tengo un dinosaurio que se está poniendo adelante, que no me deja ver. Puede ser. ¡183! ¡Epa! Bueno, gente, 3 y 10, 3 y 10 ya, última de rotativo, la tercera ronda de rotativo, ahí tiró José, que está en la fija. Va, va rotation. Opa. Muy apretado eso, dale.
¡Esa! Mamita querida, fue. Bien, Chambín. ¡Vamos, Wilson! A ver, muestra la muchacha, porque todo es lindo los tiros, porque mostremos acá. Pero estos son los tiros campeones, boludo. Mirá. Ahí está. Muy bien los chamberos ahí. Excelente. Vamos. Va Wilson, último tiro rotativo. Mi cámara loca, ¿está grabando ya? Bueno, vamos. Sin miedo, todo. La vida. Mirá, Rey. Cambio de rulemán urgente acá. Vamos, seguimos. Bien Wilson, ¿eh? Bueno, 3:30. Cuarta ronda de frontal, ya pasó la última de rotativo. Ahí va José. Saca el dedo. Bien. Bueno. Su compañero de equipo, Mark. Los mellizitos de remera. El ex canal de Mark para que sea el canal de Mark. Qué remerita, papá. Ahí va el correcamino, vamos. Va Mark. Ahí va. Esa, me gustó ahí, No caminó, tiró bien. ¿Quién sigue? ¿Pablito? Eso para mi amigo Gandalf. Muy bien, ahí está, el corazón, perfecto. Después de Pablo viene Murci. Perfecto. Me parece genial. El piso me refiero con el nuevo quieto. Lateral no probé nunca. ¡Apa! Tira tus 5 tiros. Te lo miden. Vamos a buscar la taza. Tira el otro. Che, ¿de dónde se desconecta el pibete? Hija de vos. Está tirando el... Vamos, con todo. Ahí está. Tenés, güey. Ahí va Chicho. Chicho. Ya tiró. Vamos, chiquito. Le damos hidrata para el último tiro. José. Vamos, estamos titán, ¿eh? Qué calor que hace, ¿eh? Está bravo. Está terrible, la resolana. Sí, que está malo. Está colorado. Viene nada, ¿no? Va Wilson. ¿Qué falta, Marce? ¿Salió? A ver. Vamos, Wilson. Salió de la cancha también, ¿eh? Salió. A ver, mostrame. No, salió. Esa, muy bien, ¿eh? Excelente, Wilson. Vamos. No sé, es un caradura, mira, está el nudo, mira. Salió, mirá. Hijo de mí. ¿Salió, boludo? ¿Salió? Un metro y medio, pero salió. Qué grande, me hace el vamos. Metro y medio, puta. No me quemé. Mirá, me había parecido verlo ahí nomás. Vamos. Bueno, Pablito. Pará. Rey, sí. 204 metros en la cuarta ronda de frontal, ¿eh? ¿Cómo está? Nada, emocionado. Ahí está. Era una meta. Es algo mío, claro. Superarse, creo que a uno mismo es lo que vale. No ganarle a un amigo. Dale. Felicitaciones, sí, papá. Seguimos, chicos. Vamos, que falta el último tiro.
Domingo de Pesca Metal, 4:30. Sexta ronda, porque la quinta fue las vacas que están allá atrás de José, nos llevaron todo, así que nada, no se pudo medir. Última y sexta ronda. Ahí está. Vamos. Agarró la bosta ahí, boludo. Pero te llevaste todo un cacho de coso. Ah. Mirá, había quedado una regazagada ya. Vamos. ¿Quién sigue? ¿Mark no está? Vamos, Pablín. Vamos yo. Bueno. Vamos. 204. El 204 va. Vamos a botar. Dale un poco de hidratante. Dale de mal, dale. Dale, sacale el dedo. Después va Murci. Bueno, va Pablito, a ver si pasa los 204. Va por todo, último tiro. Y después vamos a hacer un tiro con línea con carnada. Vos vas a tirar. Vos vas a tirar con línea con carnada a ver si llegás a 204. Bueno. ¿Qué pasó, boludo? Mamá, ¿cómo sonó? Se cortó. No sé, vaya, o sea, el caballo, bro. Se caballo. Vamos, Murci. ¿Se cortó? Bueno, no, ahí, A ver, miremos. Allá está. La vi. ¿Qué pasó? Cortó. Me parece que le diste mucho al coso, Le di mucho. No, acá se va a sonar. ¿Cómo está? Igual creo que yo me iría a caminar cerca de la bandera ya. La pista por ahí. No va a ir a tiro. ¿Salió? Vamos. Pero bien. Estoy ahí. Falta Marce. Bueno, ahí va Marcelo. Bien ahí. Amigos de Pesca Metal, ya son las 5. Terminamos el sexto tiro. Y bueno, acá le voy a dar al amigo Pablito, le va a meter una mojarra y un filé. Línea 2 anzuelo. Va a encarnar una mojarrita. Pablo, con esta caña estás tirando entre 204, 199. 200 metros, no me acuerdo. 200 metros hoy, promedio. Y esta la vamos a meter. Plomo de 125. Lo mismo, todo igual, ¿eh? Todo igual, pero va con una línea. Una línea convencional, nada de bike clean, nada. Dieron el corte de recién. Ahora, yo pregunto, si sacamos un pejerrey... Y está medio bajo, ¿viste? Yo digo que si sacamos un pejerrey acá, listo. Cerramos todo. Ahí está, ahí está. Ahí. Perfecto, ahí está. Bueno, vamos. Ahora Gandalf va a medir la distancia. ¿Cómo le das? Bueno, gente, como dijimos, tiro con carnada, de abajo, así, sin nada, arrastrar, nada. Apoya el plomo y mete.
Mojarra y filé. Dos anzuelos, convencional la línea. No se trabe. Guarda. Vamos. Bueno, vamos a buscarla. Vamos. Lana, nos medís. Nos acabamos. Acá está la línea. Tiki, plomo. Mira cómo queda la línea. Bastante bien, ¿eh? Gandalf, ¿cuánto? Estaba midiendo el dron. Menos de 150 seguro. 119 metros. ¿Eh? Hay una diferencia. Está bien que no le pegó con todo, pero bueno, bajó. Gracias, papá. Sí, correcto, 119. Sí, y es obvio que baja. La aerodinámica cambia completamente. Bueno, abrazo. Sí, pero me está enganchando, estoy enganchado yo. Guarda la cámara, guarda. Ahí voy. Ya va, lo está abajo, guarda. ¿Y cómo vas? ¿Dónde está la parte de la machada? Bueno. 6 y 20, gente, miren cómo estamos. Miren, ¿qué es ese cordero? Por favor. Bueno, venimos por acá. Qué remerita, papá. José. ¿Cómo andan, gente? Chicho. Bueno, Mursi. Terminó la jornada. Acá estamos, como queremos. Como queremos. Wilson, que no sabe si se queda al cordero o se va, pero falta la llamada mágica. Falta, dame tiempo. Chicho, querido, ¿arreglaste la cubierta? Bueno, chiquito, ¿cómo andás? Qué jugador, Vamos, te quiero el 17, ¿eh? Cocinero. Chicho. ¿Qué está haciendo el cordero? Claro, Chicho, bien. Cocinero. Marc, ¿se va a llevar un perrito nuevo para la casa? Sí, mirá. Ahí está. Marce. Y el fiscal Gandalf, que va a leer las posiciones del torneo de hoy, ¿eh? Posiciones finales, porque si no, no terminamos más. Bueno, hicimos lanzamientos frontales. Con frontales. En realidad se hicieron 6, lo que seis pasa porque es que tuvo un pequeño inconveniente con las vacas. Con el ganado local. Bueno. Con la fauna. Con la fauna local y se llevaron toda la plomada. Bueno, posición 1 en frontal, mejor tiro. El mejor tiro, 204 metros. ¿204 metros? ¿Quién? Pablito. Pablo, querido. Vamos, che, aplauda un poco a Pablo. Superó su barrera, su récord, todo. Felicitaciones, emociona. Listo, Rey, mirá. Pasó los 204 metros. Excelente. 204. Número 2. Segundo, el señor que siempre está. Ahí está, ahí, siempre en el podio, siempre. ¡Vamos! ¿Con cuánto? Y fueron 21 metros menos. ¿Cuánto? 183. Estaba raro, había viento. Tercer puesto, debutante oficial. Y el tercer puesto. Bien. Fue escalonando, fue subiendo. El tipo. ¿Metiste un rato? Tercero, te metió un podio, vamos. Estampida y todo. Vamos, pará. El hombre del dron. Ahí la llevó con el dron. No me di cuenta, me cago. Claro, 161 metros, Wilson. Miren, guarda. Primera vez. Me dio ladrón. Fue en el dron, me parece. Lo llevaste a mano. Cuarto. ¿El cuarto, usted? 160 el Chucky. ¿Cuánto? 160. Por uno. Un metro, no pasa nada, Wilson. Y si lo medís por más por ahí. Claro. Nah, para nada. El amigo. Olvídate. Me pone a mí como que soy competidor, boludo. Déjenme de joder con esto eso. No es nada. Él también por uno. ¿A quién? Él también por uno, al Chicho. ¿Cuánto, Chicho? Chicho, 159, Gil, perdedor, nada, aprendé, boludo, boludo. ¿Qué es que son, boludo? No sé, a llorar a la catedral, perdiste por uno, ¿Y acá? ¿Qué más? El otro, el debutante, el sexto. Sexto, Mursi. Sí, ¿con cuánto? Muy bien. Haciendo patito. 137. Fue el único. Qué cañita, Mursi, con la Gran Prix, bueno, muy bien, ahí Josecito, tiki poniéndole las cosas. Bueno, ¿qué más? Acá
acá el señor. Muy bien, primer tiro que metió adentro. El primero que poco. No lo medimos, porque entró en la cancha nada más. Bueno, listo. ¿Con cuánto? 131. ¿Y Marce? Marce viene de vaquero, viene a tirar de una maestra. No, esta vez lo... Marce, ah, no, pará, no, claro. Bueno, tranquilo, ah, pero faltó alguien. Estaba con miedo. ¿Vos tiraste? Pero estaba. Ah, Mar, le ganaste a Mar. Le ganaste a Mar. Está bien. Vamos, Mar, querido. Vamos, Mar. ¿Cuánto? Yo superando gané, tu récord. Te auto ganaste. 126. 126, la verdad que vino. Muy bien. Arrancó bien, desde 80 que venía. Bueno. 81, bueno. ¿Y Marce entonces? Marce que anduvo bien. 91. 91, primera canaleta cómodo. Claro, primera canaleta cómodo. Bueno, Gandal, gracias, fiscal. A ver cuándo viene a tirar usted. Y un día esto. Bueno, me tengo que poner el rotativo. Estos dos me parece que los comí crudos. Ahí está. Bueno, vamos. Ey, che, ya, ¿te das cuenta? ¿Viste? Una vez mojan ya un poquito y ya. Un saludo grande a los chicos que no pudieron venir. Los esperamos en la próxima. Y bueno. Después hacemos el cierre, después del corderito, todo hacemos el cierre. Falta rotativo, ¿eh? Falta rotativo, ah, perdón, rotativo. Claro, rotativo quedaron. Rotativo era José, fue muy variada la Pablo y Wilson. Eran ellos tres, pero allá del hombre. José, ¿cuánto? Subiendo el eco, 186, bien, bien. 186 metros con rotativo, muy bien, ¿eh? Hubo un. Subió bastante. Hubo galletines, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. El hombre allá, el colorado. ¿Cómo está? ¿Eh? El coloradito aquel. ¿Cuánto fue? 172. Muy bien, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Y Wilson? Y Wilson que vino carreteando. Sí, pero está tirando con un rig que no tiene problema. No tiene con devanador. Sin devanador, pero no tiene monomango, no tiene nada. No tiene nada. Y tiene devanador que eso te frena bastante. Y tengo 104 por ahí. 104. Me parece que. ¿No? Sí. ¿Tercero, tres? Tercero también en rotativo. Pará, hiciste podio. Todos los podios. Todos dos podios. Todos los tiros adentro de la cancha. Eso es prolijo. No cortaste. Eso es el prolijo. Bueno. Gracias, fiscal. Rey querido, te mandamos un fuerte abrazo. Y a todos los muchachos y a la gente. Bueno, ahí está. Y vamos cerrando. Vamos cerrando acá, ven así. Pará un poco. Bueno, vamos por acá. Los invitamos como siempre a que den like, se suscriban. Rey, y termina acá. Seguimos con más pesca. Ahí está, muchachos. Saludos a todos. Pasá, dale, nos vemos. Mirá, Rey, el Corby, ya. ¿Cómo es? ¿De dónde venís? Mambre, que inundación. Mirá. Ahí están los muchachos. Vamos. La picadita y después corderaite. Ahí está, mirá lo que es esto. ¡Opa! Excelente el chicho. ¿Cómo viene esto? ¿Comiste un salamín? Ahí, ¿eh? ¿No? Bueno. Ahora que vuelvo para... Buenos días, amigo de Pesca Metal. Hoy es domingo 13. Estoy en el camino de Punta Lara, no estoy en la casa de pesca móvil de Coto. Mirá, Rey, tampoco estoy acá haciendo contrabando ni nada, ni hay nadie vendiendo cosas. Acá estamos con Alberto Esperanza. Albertito, querido. ¿Qué tal, gente? Buen ¿Cómo día. Anda, Chucky? Bien, todo querido. Bien. Bueno, antes de partir para Oliden, que esto lo vamos a poner en el video de lanzamiento en el final. Pasamos a encontrarnos con Alberto y dijo, chicos, tengo algunas cosas para ustedes, para que dispongan lo que quieran. Lo quieren sortear, quieren hacer rifita, todo. Así que, bueno, miren, cañas.
Remeras. Remeras nuevas. Payo. Payo, ya. Líneas, termo veo ahí. Señuelos. ¿Qué más? Una silla. Una silla. Sí. Una silla para playera. Impresionante. Y por ahí creo abajo de esta caja veí. Creo que hay unos riles, me parece. Mirá, mirá. Bueno, también le mandamos un saludo a Pablo Saavedra, también, que nos mandó un rip, mirá. Mirá, mirá. Impresionante. Un Marea. Un Marea. Opa. Y un Fox 30. 30. Bueno, gente, todo esto lo van a ver en el canal de Pesca Metal. Algunas cosas las vamos a sortear, como hacemos siempre en lo vivo, y otras hacemos unas rifas relámpago, ¿sí? Para juntar, para hacer más gorra, para hacer más calco, para hacer más llavero, para hacer más mate, para hacer más todo. Para el canal. Para el canal. Así que bueno, Alberto, un millón de gracias. Le mandamos saludos a los nenes tuyos, sí, a Fede. A Santiago y a Federico. Ahí está. Y a mi hija Lucila, que no se pone celosa. Y a Lucila, ahí está. Bueno. Llevo un ratito a pescar ahora. Así que bueno. Bueno, papá, un millón de gracias, ¿sí? No, no, dale. Gracias a ustedes y bueno. Ahí está. Con la buena onda. Bueno, seguimos. Gracias, Nos vemos. Abrazo. Bueno, gente, aquí estamos con Lean, Quedón, voy a buscar los premios del sorteo, vecino, vecino, pescador, sí. Y tiene el mejor de vida con el papá para estudiar al rey, así que agradezco. Gracias a vos, muchísimas por gracias sumarte. Y por todo lo que viene haciendo también. Agradecido. A vos también, ¿eh? Mira que miro. Seguimos.